El líder estudiantil Max Jerez, miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, hizo un llamado a los jóvenes a mantenerse firme en la lucha cívica en este nuevo año. Como parte de AUN, Alianza Universitaria Nicaragüense, estamos dando continuidad a un proceso de organización y fortalecimiento de nuestra organización, haciendo la invitación siempre a los jóvenes y a la importancia de estar organizados. Insistir en que los jóvenes son probablemente uno de los sectores con mayor energía, entusiasmo, pero uno de los sectores más vulnerables, sobre todo por los niveles de inseguridad, de persecución, y invitarles a no perder la esperanza, a seguir siempre organizados, firmes. Eso es lo que nos va a garantizar salir victorioso de esta batalla, que va a terminar hasta que consigamos la libertad del pueblo nicaragüense. Además, destacó la participación que han tenido nuevos integrantes de la iniciativa que impulsa la Alianza Universitaria Nicaragüense e invita a nuevas personas a unirse. El año pasado nosotros estuvimos haciendo una convocatoria para todos los jóvenes que estén dispuestos, que estén interesados en contribuir a la construcción de un país mejor, de unir esfuerzos por una Nicaragua libre, pero también de hacerle frente al reto de los jóvenes de participar en espacios de toma de decisión, de incidencia y de liderazgo juvenil. Estamos en eso, en ese proceso, estamos retomando este año, dándole continuidad a ese proceso que ha sido exhaustivo de fortalecimiento interno. Estamos en contacto ya con varios de los jóvenes que nos han contactado y que están bastante dispuestos y motivados de participar con nosotros, y eso nos alegra un montón. Nosotros insistimos en que el rol de los jóvenes debe ser primordial, que los jóvenes no deben dejar de lado su participación en los espacios de toma de decisión, y esa invitación es para todos los jóvenes a nivel nacional. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.